Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Enseñamos cómo poder hacer un producto de buena calidad y la generación de empleo, que es lo más importante. A raíz del turismo, pues la gente viene aquí a hacer sus actividades, nos preguntan qué hay para llevar aquí al pueblo y nosotros les ofrecemos estos productos. Para cuando lleguen a su destino, lo primero que le preguntan cuando uno llega de alguna parte, ¿qué me trajo? Aquí les tenemos todos estos productos para que los lleven. Bienvenidos a Región 13 con el subcantante y recorriendo la región de Cundinamarca, nuestro departamento más cercano a Bogotá, nos damos cuenta de que la panela es uno de los alimentos más importantes de la región y del país además, y un símbolo alimenticio, criollo. Hay fábricas de panela más tradicionales y más artesanales y hay fábricas más tecnificadas como esta que vamos a descubrir en este capítulo de Región 13. Ellos han descubierto que a través de la panela pueden desarrollar productos novedosos como panela pulverizada, panelitas y demás dulces. Vamos a ver cómo funciona esta fábrica y hacia dónde va. Para poder obtener ese producto llamado panela, enmarcamos varias etapas del proceso. Una, pues primero que todo tenemos que tener los cultivos de la caña. A partir del cultivo de la caña hacemos unas etapas como las que es el corte de la caña. Después de tener esa materia prima, caña, en una planta como estas, iniciamos finalmente las etapas. Una de ellas es la extracción que hacemos con un equipo llamado molino, donde la idea es poder lograr la gran mayoría de jugo a partir de esos tallos de caña. La siguiente etapa es una prelimpieza donde podemos eliminar ciertas partículas, sólidos, que eso van a determinar con un sistema llamado prelimpiador. Siguiente etapa es una limpieza donde ya podemos adicionarle a esos jugos temperaturas donde podemos determinar que ese jugo nos clarifique para continuar su recorrido y su proceso. La siguiente etapa es una evaporación donde logramos sacarle el 75% que es agua para que finalmente continuar a una miel. Luego sigue una etapa que es la concentración, donde podemos lograr unas mieles ya, si hablamos de un término que se llaman bris, donde alcanzamos unos bris de 80%, para luego ir a una parte final que es el punteo, que es la etapa final. Allí logramos concentrar esas mieles y darle un punto que es el que determinamos ciertamente por una temperatura. Esa temperatura está entre los 118 o 120 grados centígrados, donde ya finalmente es la parte donde tenemos una miel que da una cristalización para luego continuar a la etapa de moldeo. En la etapa de moldeo hay varias formas de cómo trabajar esas mieles, es decir, si podemos hacer panelas en bloque, podemos hacer panelas granuladas. Allí, dependiendo del cliente, dependiendo del mercado que tengamos, pues determinamos cuál va a ser esa presentación que vamos a lograr en ese momento. La tecnología finalmente nos va a asegurar ciertos procesos y mejor calidad del producto. En este caso es un sistema a vapor
donde nosotros podemos controlar el proceso desde el comienzo hasta el final. ¿Eso qué nos garantiza? Calidad del producto. Además, también una de las principales, digamos, características que tiene el sistema de vapor es que podemos trabajar en línea. Trabajar en línea quiere decir que podemos trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, si tenemos ese material caña. Esa es una de las diferencias que marcan en un sistema con tecnología a uno tradicional. Lo más relevante es la formación que nosotros hacemos acá en esta planta. Formación es haciendo referencia a que enseñamos cómo poder hacer un producto de buena calidad. Y la generación de empleo, que es lo más importante, porque tenemos un grupo de personas de 20 que son los que laboran acá. Trabajamos dependiendo de la cantidad de producto que nos piden los clientes. Podemos trabajar con turnos de 8 o 12 horas continuos, donde generamos una muy buena capacidad de empleo. Estos son productos a base de panela. Aquí nos caracterizamos por ser paneleros y hacemos estos subproductos de la panela, que es la dulcería, que son caramelos de supercocos, hay de chocolate blanco, chocolate negro, hay de maní y de ajonjolí. También podemos obtener lo que es la panela saborizada, pulverizada, saborizada para hacer la limonada, para hacer un refresco muy exquisito. También obtenemos mieles, obtenemos también la crema de café, es una bebida muy, muy, muy exquisita. También tenemos por parte de mascarillas para un proceso de limpieza de la cara. Todo es a base de la panela. A raíz del turismo, pues la gente viene aquí a hacer sus actividades, nos preguntan qué hay para llevar aquí al pueblo y nosotros les ofrecemos estos productos. Para cuando lleguen a su destino, lo primero que le preguntan cuando uno llega de alguna parte, ¿qué me trajo? Aquí les tenemos todos estos productos para que los lleven a la casa y los saboreen. Interesante ver las nuevas alternativas de la industria panelera para crecer en el mercado mundial y seguir consolidando a la panela como un producto importantísimo colombiano. Ustedes están en Región 13 con el subcantante. Nos vemos en un próximo destino. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.